Ministerio de Fomento. A través de Adif, adjudicó Acciona Infraestructuras las obras de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona, frontera francesa, tramo Lleida-Martorell, subtramo 6. El tramo discurre por términos municipales muy próximos a Tarragona. En los términos municipales de El Rourel, Vilallonga del Camp, El Morell, Perafort, La Secuita y El Catllar. Las obras se inician en el PK600 y con una longitud de 12,1 kilómetros salva los viaductos sobre el río Glorieta, el río Francolí y la carretera nacional 240. Atraviesa el túnel de Tapioles y enlazan con el subtramo 7 del tramo Lleida-Martorell en el PK612-096. Viaducto sobre el río Glorieta. El viaducto sobre el río Glorieta, con una longitud de 384 metros, está formado por vigas prefabricadas pretensadas, formando un tablero hiperestático. Está constituido por 11 pilas de 3 metros de diámetro. El tablero tiene un ancho de 14 metros con un canto de viga prefabricada de 2,40 metros y losa superior de 0,30 metros de ancho. Viaducto sobre el río Francolí. El viaducto salva sin interferencias significativas durante la obra el río del que toma su nombre. Esta estructura está formada por un tablero curvo con radio 7.250 metros y una pendiente del 0,9% apoyado en 16 pilas y 2 estribos. El tablero está formado por dovelas de 20 metros que salvan vanos de 40 metros en los vanos centrales y 32 en los de compensación, resultando una longitud total de 664 metros, ejecutado mediante el empuje del tablero desde el estribo 1. La sección transversal tiene un ancho total de 14 metros y un canto de 2,60 metros. Se trata de una sección en cajón de hormigón pretensado. Gracias al sistema empleado en su construcción, de tablero empujado, el impacto medioambiental ha sido mínimo en vegetación y entorno del río Francolí. Con este sistema constructivo, todas las dovelas se fabrican en el mismo lugar de trabajo. Cuando una dovela se ha hormigonado, esta se empuja quedando libre la zona de fabricación para reiniciar los trabajos. Informáticamente se controla todo el proceso de empuje midiendo y registrando continuamente parámetros tales como la fuerza de empuje de los gatos y los desplazamientos en cabeza de pilas. Viaducto sobre la Nacional 240. El viaducto, con una longitud de 80 metros, salva la carretera nacional 240 mediante vigas prefabricadas pretensadas, formando un tablero hiperestático. Se construyeron dos pilas de 3 metros de diámetro. El tablero tiene un ancho de 14 metros con un canto de viga prefabricada de 1,75 metros y losa superior de 0,30 metros de ancho. Túnel de Tapioles. Tiene una longitud de 1.310 metros y una sección libre de 100 metros cuadrados. El recubrimiento medio del túnel es de 25 metros, con un máximo de 40 metros y un mínimo de 9 metros. La excavación se ha ejecutado por medios mecánicos mediante rozadora de ataque puntual, atacando desde una de las bocas y siguiendo las fases de avance, destroza y contrabóvedas. Las principales mediciones ejecutadas han sido las siguientes.
objeto de integrar el túnel en el entorno, se han construido dos túneles artificiales, uno en cada boquilla. En la boca Lérida se remata el túnel en pico de flauta. En la boca Barcelona se construye un falso túnel terminado en muro de mampostería para uniformizar la salida del túnel de alta velocidad y el de Renfe existente. Las obras del subtramo 6 de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona, frontera francesa, representan una apuesta más de Acciona por la innovación, la sostenibilidad y el desarrollo tecnológico. La búsqueda permanente de la excelencia técnica como ventaja competitiva es la que convierte a Acciona en pionera, una empresa que enfoca la vanguardia tecnológica del desarrollo sostenible como el principal eje estratégico de su actividad.